Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Alan Abad y si no estás suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros videos. Pues hoy les traigo, como pueden ver, un plato que está divino, está exquisito, super light, super saludable y pues nada, como siempre se los recomiendo. Pues como pueden ver, son unos tostones rellenos con camarones que está fantástico. Y por este lado tenemos una pequeña ensalada con green mix o misculín, disculpen como lo conozcan. Y pues nada, si quieren saber cómo lo preparo, los invito a que se queden conectados y me sigan para que aprendan a hacer esta belleza, esa exquisitez. Estaremos usando los siguientes ingredientes. Bueno, para este plato vamos a estar usando plátano verde o plátano macho, como lo conozcan, bien verde. Vamos a estar usando camarones, en este caso yo tengo 2 libras. Y como pueden ver, por un gusto personal, a mí me gusta dejarle las colitas, pero si gusta se las pueden quitar completamente, ¿ok? Esto es por un gusto personal. ¿Okay? Y para, entonces, para mi camarones voy a estar usando 7 o 8 dientes de ajos, ya los tengo pelados, media cebolla, un poquito de sal y pimienta, un pimentón rojo o chiltoma, como lo conozcan, una taza y media de puré de tomate, su favorito. Vamos a estar usando un poquito extra de pimienta negra porque quiero que me quede bien picantico. Vamos a estar usando vino, un pinot grior, ¿ok? ¿Por qué pinot grior? Esto es un vino del cual se puede tomar regularmente, pero este en especial le vamos a dar un poquito de acidez. ¿Okay? Vamos a estar usando aceite vegetal. Y para acompañar mis tostones rellenos, pues voy a estar usando una ensalada que viene siendo como un green mix, es como un mixto. Por supuesto, con unos tomatillos multicolor. Pues síganme amigos, ¿ok? Vamos a comenzar con el aceite, le vamos a echar un poquitico para sofreír todo lo que viene siendo mi cebolla y mi ají y mi ajo, ¿ok? So, para que presten atención, como ya tengo mi cebolla aquí cortada, simplemente la vamos a cortar las puntas. Y esto es una manera súper fácil de cortar una cebolla bien parejita. So, lo que vamos a hacer es, le vamos a ir dando corte, pero que no llegue hasta el final, ¿ok? Como pueden ver, un corte del tamaño que uno desee. Es del tamaño que uno desee los cuadrados. ¿Ok? Ya lo tengo ahí todo separado, como pueden ver. Le vamos a dar un corte intermedio para ayudar a separar, siempre con mucho cuidado. Y ahora sí, está todo bien parejito, pueden ver. Ahora sí, para mi pimiento, pues lo vamos a cortar a la mitad. ¿Okay? Como pueden ver, tengo la parte de adentro y se lo vamos con la punta del cuchillo, se lo vamos a quitar con todas esas raíces o como le quieran llamar de adentro. Vamos a quitar un poquito. Thank you.
Ahora sí, para mis ajos ya los tengo ya pelados para ahorrar un poquito de tiempo y voy a usar este triturador o pelador. Bueno, ahora sí nos vamos para la hornilla, ¿okay? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, lo vamos a sofreír. Esto viene siendo como un sofrito latino para los camarones, ¿ok? Pero antes de echarle los camarones, le vamos a agregar, lo vamos a saltear, le vamos a agregar la salsa de tomate, le vamos a agregar nuestro vino, o sea, nuestro vino, la salsa de tomate y luego los camarones, ¿ok? Bueno, ahora sí, amigos, no les quiero dar mucho para que nuestro ajo no se nos queme, ¿ok? Y lo que quiero es que se me ablanden un poquito la cebolla y los ajices o los peppers o como los conozcan, pero que mantengan el color ese así. Pues le vamos a agregar nuestro vino ahora. Lo que estamos haciendo en este proceso es sacarle, quemarle todo ese alcohol, ¿ok? Así que no se me preocupen. Eso es lo que estamos intentando lograr ahora. A la vez, vamos a agregar nuestro puré de tomate, una copa y media aproximadamente. Vamos a agregar una cucharadita de pimienta negra. Porque quiero que me quede bien picantico. Sí. Y ahora sí, aquí tengo mi sal y pimienta, que también es un poquitico nada más de pimienta. Le vamos a agregar más bien, viene siendo sal. Y movemos. Wow, esto huele divino, sinceramente. Y a la vez es una opción más súper saludable. Como pueden ver, ahí veo mi pimienta ya luciéndome. Ahora sí, ya que estáis viendo así de nuevo, le vamos a agregar nuestros camarones y le bajamos un poquito a nuestro fuego. Vamos a mezclar. Bueno, amigos, recuerden que los camarones es una cosa que no hay que cocinar mucho. Simplemente los vamos a dejar a que cojan su colorcito blanco. ¿Por qué? Porque mientras más los cocines, más duros se te pueden poner. Así que no los vamos a dejar a que se pongan muy duros. Y como pueden ver, aquí me predomina mucho el color blanco y el rojo. Le vamos a poner un poquitico de parsley para darle un poquitico de color verde, para realzar un poquito de color verde, simplemente para dar un poquito de color. Bueno, amigos, después de un promedio de 8 minutos, este es el resultado que tengo a fuego alto. ¿Okay? No les quiero dar mucho porque no quiero que mis camarones se me pongan duros. Así que ya los tengo ahí. Los vamos a retirar de la hornilla. Bueno, amigos y amigas,
Para mis plátanos verdes lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo vamos a pelar y lo quiero cortar en promedio como a la mitad, ¿okay? Porque, o en 3/4, porque quiero hacer unos que me queden tostones grandes, ¿okay? Eso cuando lo cortemos lo vamos a pasar por el aceite y lo vamos a sacar, lo vamos a aplastar, lo vamos a hacer las copas y luego lo vamos a volver a freír. Ahora sí, ya tengo aquí mis tres plátanos y lo que voy a hacer es, lo voy a cortar más o menos grandecito. Así me van quedando. Ahora sí, amigos, para mis tostones, pues aquí tengo ya mis plátanos cortados, pelados y cortados. Y como pueden ver, tengo una ollita alta, mediada de aceite. No lo quiero, no quiero un aceite súper caliente porque lo que estoy buscando es ablandar simplemente los plátanos, ok. Y lo vamos, ya está a una temperatura medio, lo vamos a ir poniendo. Y esto lo vamos a hacer como por unos 6-7 minuticos hasta que mis plátanos se me ablanden. Ok, amigos, ahora sí, después de casi 5 minutos, ¿no ven? Este es el color que vamos queriendo coger. Los vamos a sacar de nuevo para que se nos enfríen un poquito. Bueno, para mis tostones, lo que vamos a hacer, ya que una vez que se enfriaron, yo he cortado de bolsas de nylon, he cortado estas dos. Ustedes pueden utilizar lo que ustedes deseen, para mí es más cómodo de esta manera. Pues lo que vamos a hacer es, lo vamos a aplastar. Los quiero lo más grande posible, así que los voy a tratar de aplastar de esta manera, para que me queden forma de círculo. Y voy a estar usando estas copas. Ok, si usted tiene otro molde lo puede usar, yo en mi caso voy a usar estas copas y lo voy a colocar, una vez que lo aplaste lo voy a colocar y lo voy a tratar de dar el molde de la copa para después volverlos a freír. Bueno, amigos, aquí tengo ya cuatro listas y ahora las vamos a pasar por la freír por el aceite de nuevo, ¿ok? Las vamos a levantar suavecito para que no se nos quiebre. Bueno, para nuestra ensalada empezamos con nuestra ensalada mixta, ¿okay? Que viene siendo este, le dicen misculín, ensalada mixta, como le gusten decir. Ya esa viene ya lista, ya preparada. Tenemos nuestros tomatillos.
Miren, miren qué belleza de tomate ese. Es mucha la variedad. Me encanta. Y unos cuantos crutones, que son como los crutones son de pan, y este vienen siendo con queso y ajo. Y para mi dressing le vamos a estar poniendo, pero en el plato, esta vinagreta. Esto es una reducción de vinagreta, ¿ok? De una vinagreta balsámica. Pero se lo voy a poner en el plato. Bueno amigos, pues nada, si les gustó el video no olviden de suscribirse y darle un like, y si conocen a alguien que realmente piensan que le puede gustar, pues compártesela con esa persona. Y nada, así que los quiero amigos.